la Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowel Brueckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dios ha determinado la condenación final al terminar todos los eventos que estremecerán la tierra en esta revelación. Ha ofrecido la salvación por medio del Antiguo y entonces el Nuevo Testamento. Ha enviado misioneros a todos los confines del planeta durante 2000 años. Ha ordenado a 144,000 judíos testificar al mundo durante la gran tribulación y un gran número de personas ha creído. Sin duda, durante el milenio multitudes nacerán de nuevo. Entonces, desde el libro de Génesis hasta terminar el milenio, el poderoso brazo de Dios se ha extendido para salvar. Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, «El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, tenía que llegar algún día, el día de juicio del gran trono blanco. Y en los últimos versículos de este capítulo, el juez justo entra, tomando el martillo de juez en sus manos. La resurrección de los condenados, de la cual hablaron ambos, Daniel y Cristo mismo, toma lugar. Daniel dijo en capítulo 12, versículo 2, «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno». Jesús dijo, «Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio». Lo dijo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, nos basamos en la Biblia en este estudio. Esto será un estudio bíblico sobre la profecía. Continuando un poco más con la profecía del gran trono blanco hoy, como siempre, interpretándolo literalmente. Entonces entraremos en el estudio de algunas señales antes del fin, comparando el discurso de Jesús en Mateo 24 con el libro de los sellos de Apocalipsis. Si nos resta tiempo, seguiremos adelante estudiando de la autoestima como una señal de los últimos tiempos. Así que este estudio no se basa sobre cosas fenómenos solamente, sino sobre cosas que ocurren comúnmente en nuestros días que no ha acontecido antes. La Biblia es única, de la cual no tiene igual, que nos informa de cosas que está pasando en nuestros días y cosas que van a pasar en el futuro. Su procedimiento es el cielo, su mensaje es espiritual, su autoridad es sobrenatural. No podemos categorizar la Biblia con los libros, es algo único, algo muy especial. Bueno, así es que vamos a seguir adelante. Ya he dicho que la primera parte de que vamos a estudiar hoy, seguiremos con el asunto del gran trono blanco, la condenación de los pecadores, los que no durante su vida habían rechazado a Cristo, habían rechazado la ley de Dios, habían elegido su propia voluntad, ya querían gobernar su propia vida, rechazaron a Cristo y su evangelio, y si no escucharon el evangelio, rechazaron la creación de Dios, no creyendo lo que Dios había puesto delante de sus ojos, que era su majestad y su sabiduría en la creación. El hombre, por un modo u otro, ha rechazado a su creador. Bueno, y tiene que llegar el día. Pero te digo, es como si Dios, todavía con deseo de salvar por toda la revelación de la Biblia, esperó hasta lo último para juzgar a los condenados. El último acontecimiento, dando oportunidad durante los siglos para que el hombre se arrepienta y haya la vida eterna. Esto ha sido su deseo. Él envió a su Hijo para salvar y no quiere condenar. Pero bueno, por el rechazo, por la dureza del corazón, tenía que, al final, llegar a ese momento en que los perdidos llegan adelante de Él y Él como juez los juzga. Recuerda que el cielo se oscureció, las rocas se partieron y la tierra tembló cuando el Creador inclinó su cabeza y entregó su espíritu al Padre. Ahora, Él se sienta a presidir un juicio aterrador, y la tierra y el cielo huyen de su presencia. Los cielos no pueden contenerle y cesan de existir. Observa cómo Pedro describe este momento en 2 de Pedro 3. Vamos a abrir la Biblia ahora a 2 de Pedro. Si puedas conmigo, espero que puedas. Vamos a 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer versículos 10 hasta 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán. Lo leemos en el libro de Apocalipsis y lo leemos en la carta de Pedro. En el cual los cielos pasarán, con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? Está hablando a nosotros. La palabra de Dios nos está hablando en el siglo XXI. Si tú eres cristiano y yo soy cristiano, ¿qué clase de personas no debemos ser nosotros? En santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Bien, los muertos en sus pecados y delitos, desde los príncipes hasta los más pobres, desde los más nobles hasta el más común, estarán de pie ante ese trono, el gran trono blanco. Estará presente todo el Sanedrín, acompañando a Caifás, excepto Nicodemo y José de Arimatea. Jesús dijo a Caifás en Mateo 26, 64, os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Ahí estará presente para ser juzgado. El que juzgó a Cristo falsamente, con tanto engaño, con tanto odio, ahora está delante de él para ser juzgado finalmente. Pilato habrá resucitado, con sus manos manchadas de sangre. Cada emperador, desde el tiempo de la civilización de Egipto hasta el imperio romano, estará delante de él, junto a cada papa maligno que quemaba a los cristianos y se opuso a la reforma. Un número incontable de gente común que negaba la creación, aceptaba el aborto y honraba al homosexual y a la lesbiana, estarán ahí. Todo lo que pensaban que tenía razón en el tiempo, ahora van a ver lo que es la verdad de Dios. También los conservadores, que entendían los caminos de justicia, pero a la vez rehusaban humillarse ante la cruz, estarán allí con sus pecados, todavía no redimidos. Los cuerpos, ahogados y deshechos desde hace mucho en el mar, se formarán de nuevo y revivirán. Todo lo que restaba de los cadáveres, muertos durante siglos, aunque fuesen solo polvo y gases, volverán a vivir y respirar ante el trono. Nada se ha perdido de toda la creación. Los cuerpos incinerados serán restaurados desde sus cenizas. Los sepulcros, sea la muerte, entregarán sus cuerpos, y el infierno entregará sus almas para unirse de nuevo por un tiempo terrible y final. El juicio final tiene que ocurrir porque Dios es totalmente justo. Nadie recibirá el castigo eterno sin que primero se presenten las evidencias irrefutables delante de Dios. Por eso, y delante de la persona. Por eso el libro de la vida se abrirá. ¿Para qué? Como evidencia de que ninguno de los nombres presentes allí está escrito. Después se presentará públicamente todo lo que los libros han documentado acerca de los hechos, pensamientos y motivaciones pecaminosos. Todo lo que es temporal y tiene que ver con la existencia terrenal ahora llegará a su destino eterno en el lago de fuego. Incluso el infierno, que existía antes, ahora será echado en el fuego eterno. Los millones sin número de los juzgados y condenados por no tener sus nombres en el libro de la vida, serán arrojados a las llamas eternas. Yo quiero que lo leemos palabra por palabra en la palabra de Dios, empezando ahora con el versículo 13. Apocalipsis 20, versículo 13. Mejor vamos en versículo 11 para verlo desde un principio. Y dijo Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cual presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Se desapareció el mundo como lo conocemos, y el cielo como lo conocemos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, ya en su cuerpo otra vez. Y los libros fueron abiertos, libros de las obras. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. No son juzgados según el libro de la vida, porque estos solamente contienen los nombres de los salvados. Los demás, bueno, el cristiano será juzgado si su nombre está en el libro de la vida, o es decir, por tener su nombre en el libro de la vida, él es salvo eternamente. La persona que no haya su nombre en el libro de la vida es juzgado según sus obras, y esta no es una buena situación. Ser una persona juzgado por sus obras, porque o son obras muertas o son obras malas. Así que no es bueno ser juzgado según nuestras obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras otra vez. Y la muerte y el Hades, los cuerpos que han muerto, los sepulcros, entregan sus muertos. Y el Hades, que es el infierno en que estén las almas de los perdidos ahora, fueron arrojados al lago del fuego. La muerte y el Hades ya no tiene por qué estar. El último destino es un lago de fuego. Y el lago del fuego, según la Biblia de las Américas, dice así: esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Así se defina el lago de fuego, la muerte segunda. No quiere decir que ninguna persona está en el lago de fuego inconscientemente. La muerte no se define como estar inconsciente. La muerte significa la separación. Por ejemplo, Pablo habla de los que están muertos en pecados y delicias. Está hablando de personas que no tienen vida espiritual. Están viviendo según sus propias pasiones. Están muertos aunque viven, están muertos aunque respiran, aunque palpita el corazón. Están muertos porque están separados de Dios, de la gracia de Dios. Y la segunda muerte es cuando últimamente, se puede decir la última muerte, también quiere decir aniquilación o estar inconsciente. No, 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 no te equivocas. La muerte segunda, uno está existiendo separado de la gracia de Dios para siempre. Consciente y vivo, pero muerto en cuanto de la esperanza, en cuanto de la gracia de Dios eternamente. ¡Qué horrible! No sé, no hay otra cosa más horrible que esto. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El último destino del ser humano. Muy triste, pero vamos a ver que también fue digno de esto, que Dios no debe a su creación nada. La creación ha estado rebelando contra Dios por toda la historia humana. Solamente habrá un asunto esencial en aquel día, que el nombre del individuo esté escrito en el libro de vida del Cordero. Toda la eternidad depende del Cordero inmolado. ¿Quién es el Cordero? Es Dios, el Hijo, que descendió del cielo a la tierra, Dios en carne, 100% Dios y 100% hombre. Fue ese Cordero que se sacrificó como nuestro sustituto para satisfacer la justicia de Dios y aplacar su ira contra el pecador. Su ira cayó sobre su hijo, quien fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Todo se arregló en aquella cruz. Él tomó nuestras culpas para que nosotros fuésemos proclamados no culpables. Fue abandonado por su Padre para que nosotros fuésemos hechos libres y aceptados eternamente. Ahora, la gracia y el amor fluyen como poderosos ríos. Y nadie está tan sucio o culpable como para que el sacrificio de Cristo no pueda limpiarle y hacerle tan blanco como la nieve. Y Él se levantó de los muertos y vive para siempre, triunfante sobre el pecado y el sepulcro. Se sienta a la diestra del Padre, un sumo sacerdote inmortal, cuya intercesión para el creyente no puede fallar. Si tú tienes cualquier duda sobre tu lugar bajo el nuevo pacto, te invito a venir a Jesús en este momento. Un pecador oró así: yo no sé venir, pero si me aceptas, vengo en este momento. Uno viene por fe, no entendiéndolo, pero yendo a Él. Tú y yo preguntamos, ¿cómo hacemos? Bueno, ese hombre no sabía. Él dijo, no sé venir, pero si me aceptas, vengo por la fe. Vengo sin entender, pero vengo. Mi corazón está dispuesto a ir a ti y recibir la salvación. Y Él dijo, ese hombre que testificó, dijo, Jesús me salvó en este momento. Mateo 24. Y los sellos que tiene efecto sobre la cuarta parte de la población va a ser nuestro estudio ya. Señales antes del fin, algunos. no todos, pero algunos. Y en Mateo 24 es cuando Jesús dio el discurso a sus discípulos. Le preguntaron, ¿cómo será estas cosas? Y él les señaló, los enseñó sobre lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Así es que vamos a estar en Mateo 24 y al mismo tiempo en Apocalipsis 6, donde habla de un libro de sellos. Vamos a ver que son muy semejantes, porque claro, el Señor al hablar de estas cosas sabía exactamente lo que iba a acontecer. Para Él, el futuro no es escondido. Él conoce el futuro como el tiempo presente. Es el omnisciente Dios en la carne, el que tenemos en Mateo capítulo 24 describiendo los señales del fin. Ahora, Mateo 24, ¿dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a ver en versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos. Ahí va a regresar un día. Pero ahí está sentado con sus discípulos, enseñándoles. Qué privilegio tuvieron, ¿verdad? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es sorprendente cuánta gente hablan del fin de este mundo. Lo están hablando ahora las personas que quieren salvar el ambiente del mundo, ¿verdad? Los que están muy cuidadosos, porque algunos de ellos dicen, como sigue el mundo ahora, si sigue como está, con la polución y las impurezas que hay en la naturaleza, este planeta no puede durar mucho tiempo más. Así que hablan de un fin del mundo. Bueno, la Biblia también habla del fin del mundo, pero no habla de polución, no habla de impurezas en el aire y impurezas en el agua, aunque sí habla de el agua y de la tierra y del aire, sí habla de estas cosas, pero no será por eso que el mundo será destruido, sino por el pecado de la humanidad. Dios mandando juicio contra la maldad. Bien, Jesús va a hablar y enseñar ahora sobre señales del último tiempo. Mira la primera palabra en versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y con ese consejo está dando la primera señal. ¿Qué señal? El engaño horrible que ocurrirá en los últimos tiempos. Ahora, muchas personas expertos en las escrituras y en la escatología piensan que estas señales ocurrirán durante la primera parte de la tribulación, la primera parte de los últimos 7 años designados que tiene que cumplirse por la profecía de Daniel en los últimos tiempos. No han cumplido todavía. Esto viene en el futuro. Y creen que estas señales aparecerán en esos 3 años y medio. Pero si es así, o si no es así, yo creo que estas cosas ya empiezan a cumplirse. Ya están amontonando unos sobre otras cosas. Y voy a hablar de ciertas cosas que han pasado en los últimos 150 años en este planeta, que son muy particulares, muy especiales, y que no ha ocurrido antes en toda la historia de la humanidad. 1. Es el engaño, un engaño tremendo de los últimos tiempos. Si tú nombrarías los engaños más horribles que ha ocurrido, engañando la humanidad en todo el mundo, ¿cuál sería? ¿Cuál o cuáles sería el engaño más horrible que ha afectado más gente que en toda la historia? Yo hablaría de Darwin y la teoría de la evolución. El mundo entero ha aceptado esa teoría y la mayoría de las personas ya no creen en la creación, sino en la evolución, que el hombre se hizo solo. No es una creación, es algo que pasó en el mundo natural, formándose célula por célula a el ser humano. Bueno, esto ya ha sido muy durable por el descubrimiento de lo complicado que es la célula humana, que si fuera posible que por la casualidad se puede formar aunque sea una sola célula, es muy dudable, es muy complicado la célula. Pero bueno, la gente lo han creído y es una teoría, sigue siendo una teoría porque no ha sido comprobado, no hay manera de comprobarlo. Muchas teorías hay y muchas ideas de cómo pueda venir en el primer lugar la vida, porque aunque tenga tus células, no tienes la vida. No, Dios es dador de la vida. Y si no da vida el Señor, la vida no existe. Bien, el engaño de la evolución es un gran engaño. ¿Y qué es el otro? Que se formó más o menos a ese tiempo, un poco más tarde, la psicología. Y voy a explicar esto más después, por qué es un engaño y por qué es tan grande este engaño. Cuando estudiamos sobre el ego, porque la psicología se basa en el ego humano, el yo. Bueno, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Ay, tome el consejo cristiano, tome el consejo del Señor. No dejes engañar por el mundo hoy en día. O creemos la Biblia o creemos la ciencia. La ciencia verdadera no contradice la Biblia, pero la Biblia es la última palabra, es la última autoridad y nosotros tenemos que depositar firmemente nuestra fe en lo que dice Dios. La Biblia no es una explicación. La Biblia es una declaración de Dios, para que nosotros confiemos en Él, porque esto es lo que Él quiere, que nosotros tengamos fe en Él y en su palabra. Y esto tenemos que hacer sobre todas las cosas. La cosa más importante para nosotros es confiar en Dios. Bueno, la primera señal es una de engaño que aparecerá. La segunda sigue. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es la misma primera prueba, primera señal. Y oiréis de guerras, versículo 6 ahora. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por eso yo tengo creído, como dijo eso, aún no es el fin, que estas cosas pueden ocurrir ahora. Y creo, vamos a ver lo que dice de guerras. Y versículo 7, porque se levantará nación contra nación Se amontarán las naciones unos contra otros, levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hemos tenido en el siglo XX, una que empezó más o menos en 1938, pero hemos tenido dos guerras en el siglo XX que tienen un nombre diferente que todas las guerras en todos los siglos. Han sido diferentes estas guerras, no porque yo lo digo, sino porque los han nombrado los hombres. ¿Cuál? ¿Cómo los han llamado? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué son nombrados así? Porque nunca ha habido guerras iguales en toda la historia humana. Es la primera y la segunda, y no ha ocurrido todavía la tercera. Pero escuchó otra vez lo que dijo Jesús. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se ve unas naciones amontonándose unos contra de otros, en que se involucra todo el mundo. La segunda señal. Ahora, no lo hemos hecho todavía, pero ahora vamos a ver los primeros dos sellos en capítulo 6 del Apocalipsis, antes de volver a lo que Jesús está enseñando. Versículo 1 de capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Mira, estos sellos vienen de un libro sellado con 7 sellos. Solamente Cristo, el Cordero, tenía la autoridad para poder tomar el libro de la mano del Padre y abrir los sellos. Ningún ser humano pudo abrirlos. Cristo lo toma y empieza a abrirlo. Él es digno. Él es digno del futuro. El futuro será suyo. Él está abriendo los sellos y ningún otro lo está abriendo. Y miré, y aquí un caballo blanco, versículo 2, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, algunos han interpretado que este es Cristo. Le voy a decir desde un principio que no es. Este es el engaño de que habló Jesús, el engaño anticristo, con que el mundo está siendo engañado en el momento. Todo es para preparar el mundo para recibir el anticristo. Es una falsedad horrible de que voy a estar hablando, que hay en el mundo hoy en día que no ha acontecido antes como ahora. Y él que está no se engañe porque está en un caballo blanco, porque Cristo está en el capítulo 19. Pero este no es un Cristo, ese es un falso Cristo que viene antes para engañar a las naciones. El anticristo o el espíritu del anticristo. Jesús dijo que el diablo se disfraza en oveja. Parece blanco, pero adentro él es negro. Y el engaño siempre parece una cosa buena, no una cosa mala, buena. Y invita a la gente, ¿verdad? engañándoles. Falsos profetas les se levantarán, siempre como ángel de luz, pero son lobos disfrazados de ovejas. Y el que montaba tenía un arco. Es interesante que no tiene flechas, pero un arco. O sea, no vence por medio de, ¿cómo lo llamaría? Por armas de guerra, sino vence por el engaño. No tira flechas, pero lleva un arco, engañando a la gente, prometiéndoles paz. Y le fue dada una corona, pero la palabra aquí mejor no es la corona que ponen reyes, sino vencedores. En los deportes daban este tipo de coronas, ¿verdad? Pero no era corona, digo, real. Fue corona de los vencedores en los deportes. Él salió conquistando, y para conquistar es la corona de un conquistador. Bien, entonces, tres, hemos hablado de que la primera señal es un engaño, es un jinete en un caballo blanco engañoso. Y lo digo porque lo demás es negativo. Como lo demás es negativo de los signos, el primero también tiene que ser. Está en la misma categoría que los demás. La segunda, que es unas guerras. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviendo que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Guerra, lo mismo que dijo Jesús, guerra. Y siempre ha habido guerra. En el tiempo de Jesús había guerra, pero habló de guerras. En el tiempo de Juan había guerras, pero aquí está hablando de una guerra. En un tiempo cuando al hombre se le concedió quitar la paz de la tierra. Una guerra mundial, pues. Y hemos tenido dos. Que los hombres se mataran unos a otros en gran cantidad. Una gran espada, armas de guerra. Es la segunda señal de los últimos tiempos. Y yo creo que estos sellos se están abriendo, ya se han abierto. Y empiece a desarrollar, posiblemente al entrar en la tribulación, o sea, los últimos 7 años de Daniel, puede ser que llega a un punto culminante. No sé, pero yo creo que ya se han abierto y están desarrollando estas señales. La guerra es la segunda. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Tercero, Jesús, después de hablar de guerras, habló de ¿qué? Pestilencia, hambres, terremotos, cosas que ocurren mucho como resultado de las guerras, pestilencia. Estamos sufriendo un poco de COVID en estos días, ¿no es cierto? Una pestilencia que no sé si ha existido en toda la historia de la humanidad. Esta ha producido muerte, tremendo en nuestros días, una plaga tremenda, pestilencias, la Biblia dice, y habrá hambruna también, junto con la pestilencia. Quizás nosotros en el oeste no sabemos mucho de hambruna. Sabemos de cómo la inflación ha hecho que los precios suben, que nos hace difícil ya comprar los alimentos. Pero mientras que nosotros estamos sufriendo un poco, hay otra parte del mundo que está sufriendo mucho. Ha habido hambres, por ejemplo, en África y en Asia, en algunas porciones de América del Sur y Central. Hambres horribles, como no ha habido en toda la historia de la humanidad. Nosotros no nos damos cuenta, pero de vez en cuando leemos de cómo la gente está muriendo de hambre. Hemos visto arroyos secos, lagos que se han secado, gente delgadísimo, huesos y carne, un poco de carne y huesos y esqueletas que todavía andan, pero están sufriendo de hambre una gran parte del mundo, donde la población, donde la agricultura no puede sostener la población del mundo, más que nunca en el mundo hoy. Bueno, hablar de terremotos, terremotos horribles. ¿Cuántas veces escuchas tú las noticias, como yo, y oímos que no ha habido una tormenta como esto en 100 años, en cierta parte, o 200 años, o nunca se había producido una cosa tan horrible como lo que está pasando en algún lugar? Bueno, sabemos lo que pasó cuando el terremoto que pasó en medio del mar, movió el mar de tal modo que se levantaba olas horribles que cubría el orillo, cubría la tierra y mató 10.000 o era 100.000, ya no me acuerdo. Los tsunamis, pues, el tsunami, cuando pasó ese gran tsunami, el último, oí un reportero decir, no ha ocurrido algo como eso desde los días de Noé, el diluvio de Noé. Él estaba muy impresionado con lo que había pasado, y todos nosotros éramos. Estaba en un tiempo, era el día después de la Navidad, si me acuerdo bien, y estaban allí turistas de toda la tierra. El tiempo más horrible, pero se ve que fue ordenado de que gente de todo el mundo estuviera allí en ese día, y fueron matados por el tsunami. Horrible, triste, pero cierto, un juicio de parte de Dios. Habrá estas señales en los últimos tiempos, y creo que van desarrollando ahora. Se habla de, bueno, eso no se puede negar, ¿eh? A veces los científicos dicen, siempre ha habido estas cosas, pero no había televisión para proclamarlo a todo el mundo. ¿Cuándo hubo un desastre como el tsunami eso? Y además, hay terremotos siempre, estamos oyendo de los más terribles. Terremotos en ciertos lugares muy poblados y miles de gente se mueren. Pestilencias, hambrunas, terremotos, fenómenos naturales. Ya hemos hablado del COVID. Dime, ¿cuándo ha producido en toda la historia humana una cosa como el COVID? ¿Y sabe por qué sé que no ha pasado algo igual? Porque fue producido el COVID artificialmente por hombres científicos en un laboratorio. Si no te ha dicho esto todos los medios de comunicación, ya lo están diciendo. Ya algunos están diciendo y abriendo la verdad que esta no fue causado por ratas. Una otra razón por qué no fue es que por buscar entre las ratas en China no han podido hallar una rata con COVID. No han podido encontrar una rata con COVID. Entonces, ¿cómo es que vino el COVID de las ratas? Y se debía diseminado con ellos también. Pero no. Vino de un laboratorio. Es una enfermedad producida artificialmente. Horribles resultados por medio de esta plaga. Pobreza. En este tiempo está hablando de pobreza aquí cuando habla de el precio. 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. ¿Qué está dando de saber aquí? Está dando de saber la inflación. Cosas recibiendo un precio muy alto. 1 denario fue el salario de 1 día de trabajo. Y después de trabajar 1 día entero, el dinero dado al trabajador solamente le compraba la comida para ese día, si es que alcanzó el denario. Pobrezas por la devaluación del dinero. Cosas económicas, subida de precios. ¿Estamos viendo algo así? Una separación drástica de los pobres y los ricos. Que los ricos podrán conseguir las cosas menos necesarias como el aceite y el vino. Dice, no toca el aceite y el vino, y el rico sigue prosperando mientras que el pobre se hace más y más pobre. ¿Una realidad? Sí, señor. Sí, señor. Así que trabaja el pobre todo el día para comprar los alimentos suficientes para la comida diaria. ¿Estamos viendo el principio de estas cosas hoy? Yo creo que sí. Bueno, cuarto, las otras tres causando muertos en abundancia. Con el Hades, el infierno, siguiendo fiel y seguramente atrás de la muerte. Cuarta parte de la humanidad muere. Y si pudiéramos calcular los muertos por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por las plagas, por la pestilencia, por la hambruna, no hay manera que nosotros lo hagamos, pero Dios dice, la cuarta parte de la tierra es muerta. ¿Y qué sigue? El infierno. Nos está dando a entender que hay un infierno después de la muerte. No se acaba todo con la muerte. Bien, las otras tres cosas que hemos visto, ya los sellos, producen el cuarto, causando muertos en abundancia. Bien, quinto, mártires. Más en el siglo XX que en toda la historia, ¿me crees? Yo leí un libro grueso me sorprendió por completo, porque los autores eran hombres nobles, era un hombre y su mujer que lo escribió. Pero bueno, ellos dan documentado los muertos, los mártires en el siglo XX, y esto fue escrito en el siglo XX, al final del siglo. Yo lo leí, empezando con lo que se llamaba la rebelión Boxer en China. Hablaron de eso y cómo ellos mataron a los extranjeros en China durante una época, una década en el mundo. Bueno, el comunismo casi se acabó con la población cristiana en Camboya. Fueron a esconderse en las pantañas los cristianos, y algunos, me dijo un amigo que visitó a Camboya, que todavía no se han dado cuenta que se acabó esa revolución comunista que estaba intentando de acabar con todos los cristianos en la nación. Algunos fueron a esconderse y apenas van saliendo, apenas van dando cuenta que se acabó esa invasión, esa persecución de los cristianos. Pero antes murió 10.000 de cristianos. Allí en todo el oriente, el mundo oriental, se han muerto cristianos, como están muriendo en el día de hoy, en lugares como en África, algunas partes de África, algunas partes del mundo árabe, muchos cristianos. No, han muerto más cristianos en el siglo XX que jamás en la historia de la Iglesia. El quinto sello se va desarrollando. Mártires. Y el sexto sello es una catástrofe natural. Abrió el cuarto sello, lo hemos visto, que es de la muerte y el infierno. El próximo abrió el quinto, y vi debajo del altar las almas, los mártires de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Bien, y el sexto, en versículo 12, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Un catástrofe que no ha acontecido todavía. Pero vamos a ver ahora a Mateo otra vez. Vamos a ver cómo Cristo nos va hablando de estas mismas cosas. Capítulo 24 de Mateo. Señales de los últimos tiempos. El engaño, número 1. Muchos vendrán, versículo 5, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, en caballo blanco, ¿ves? Y engañarán a muchos. Mira, si viene en caballo negro, quizás no. Pero esta es un engaño. Hay que saberlo, un engaño tremendo. Y engañarán no a pocos, a muchos, dice. Y habréis de huir de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Todo esto es solamente el comienzo de dolores. Y os entregarán a tribulación y os matarán, mártires. ¿Ves? Jesús está hablando de las mismas cosas. Y ya hemos llegado al fin del programa, hemos pasado ya el tiempo que debo tomar para este programa. Así que lo tenemos que dejar, y espero que sigas estudiando estas cosas. Sigue conmigo, vamos a ver estas cosas desarrollar en la palabra de Dios. Hasta la próxima vez.